Ahora, ¿qué hacemos? Ya, acá vamos, ¿Cinco minutos de meditación? Ah, no. Uh -huh. uh, no, uno, uno mejor. Uh -huh. Vamos al libro de oraciones, la página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión... El Vagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Hariputra, Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No El hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Shaliputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavad emergió de la concentración. Y alabó al área Balukitesvara y Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Atagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Sharaputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho constraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga, que desaparezca parezca desapartido. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga, que sale el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara sashadara, Dara Yape. Akasamara, Sashadara, Samarayape, tayaka Om, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sangate, Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacien. Shinti, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 90, 97. हो बड़ा भूमि आहो व से खी सासी हो बड़ा रिक आहू खु <coughs> को, को री गे पोरी रा बोलो शामुलू बला चौ जान रामीण rūda lūpa nāyā nādhyāṋśe yode dālaśa-dro rāmiñye dāṋ rāmiñye gīdā rīmpocche rīvopā saṅgīśi do yo yo vā māmopā hi lōtō korlō rīmpocche nūrbō rīmpocche tsummo rīmpocche lōmpō rīmpocche

chole nam yewe ye we ye se usula da mi pe yo pu su so pa ma sa wa me pa sa ji ji do an di da ji che sa wa ta yu ba che be pe

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con la motivación de ir creando las causas a ese estado iluminado para ser capaces de llevar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado.

ya lo que va de este año, pues hemos celebrado los festejos de año nuevo, luego las fiestas propias de Valencia, que son las fallas también, otras 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 semanitas de, de festejo, luego vino semana santa, así que así pasa el tiempo. <laughs> Y el hecho de mm, lo que se está comentando aquí no es simplemente para pasar el tiempo, sino son cosas para que nosotros reflexionemos en ellas. ¿Dónde están? Son Porque lo que llevamos de este año, ya se han terminado tres meses, ya han pasado tres meses. Mm -hmm

Luego los minutos que forman esas horas. Así que aun, aunque vaya deprisa, nosotros, por más que digamos que vaya más lento, que nos esperen, que nos den más tiempo, eso no sucede. El tiempo va corriendo y va fluyendo como fluye el agua. ¿Sí? Y probablemente la mayoría de los que estamos aquí escuchando tenemos un interés en lo que es la vida futura. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. yīnī kāngyē yunālā, kāngyē chūmī yunā, 제 최초 chūyū sāmaśi tāna, kāngyē tī kōchūba xīyā chīyā tā, kāngyē tī tōkyūŋ xīyā chīyā, rīṅpa tā mānsa nā mää wa sāngī, tā kora tōkyūŋ, kāngyē chūmī tō tōkyūŋ xīyā, nō tī rā chīyā, nō tāñī, nī rā Y bueno, pues simplemente hay que eh, reflexionar en lo que llevamos de este año. Han pasado tres meses. Durante esos tres meses, ¿qué hemos realmente hecho que sea beneficioso? ¿Cuál de lo que hemos hecho en esos tres meses que han pasado ya de este año, qué hemos hecho que ha que sabemos que va a beneficiar para las vidas futuras. ¿Qué es lo que hemos hecho para esa vida futura, para, para ese beneficio en el futuro que estamos buscando? Las veces que durante estos tres meses la hemos pasado bien, hemos disfrutado, ¿eso disfrute que hemos hecho ha, tenido, ha sido con un sentido o disfrutar? Por disfrutar sin darle un sentido a ello o también los problemas por los que hemos estado pasando si realmente hemos visto esos problemas por los que hemos pasado como oportunidades como algo que nos lleve a algo mejor al futuro a progresar o estamos viviendo esos problemas como inconvenientes como circunstancias adversas que nos presentan y nada más es decir en este tiempo que ha pasado son estos tres meses o lo hemos aprovechado o no los hemos aprovechado hemos hecho algo que nos va a traer un beneficio en las vidas futuras o no y esos tres meses que han pasado hay que ir contando aquello que realmente hemos hecho aquello que realmente nos va a traer un beneficio y aquello que no nos va a traer ningún beneficio y lo contando Ahora como estamos en crisis, como no hay mucho dinero que contar, pues mejor contar lo <laughs> beneficioso que hemos hecho y lo que lo beneficioso que no que no hemos realizado. Entonces, Es momento de ir contabilizando también nuestro tiempo. Yini kaa 야구 shungu tila kaa kum, oda jii nyamlin shayas, nyamlin shayas todoo su ili, ino todoo shayas taya maris, singi samudon, singi kaki ino, otu u shuguri, ino kaa kum, tina shayana, ino kioa yaa pindu kuri, yabu shungu ino kaa En este año 2013, los tres meses que llevamos ya, es el momento para, para contabilizarlo, para ver aquello que hemos hecho que es beneficioso y aquello que no ha sido beneficioso, aquello que incluso es contrario a cualquier beneficio, aquello negativo que hemos hecho. Eso también hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque si lo observamos, lo reconocemos, entonces nos arrepentimos de o haber desaprovechado una oportunidad o haber cometido una negatividad. Es la oportunidad al verlo en el que podemos arrepentirlo y purificarlo. Y todas aquellas cosas que hemos hecho bien, todas aquellas cosas que va a traer un beneficio en el futuro, pues entonces alegrarnos por ella, regocijarnos por ella, porque cuando hablamos de la práctica no estamos hablando de algo físico realmente, sino la práctica se refiere a un trabajo mental, a pensar, a reflexionar, a ver cómo podemos ir creando cosas que sean beneficiosas, que sean virtuosas, porque toda acción virtuosa nos va a traer un beneficio. Entonces, cuando hagamos acciones virtuosas y nos alegramos de haberlas hechas, nos regocijamos por ellas, entonces esa virtud ese beneficio de esa virtud va a ir aumentando es la manera más sencilla de ir aumentando nuestra virtud aumentar el beneficio de esa virtud lo que sí no tenemos que hacer es alegrarnos de las negatividades que hemos hecho <laughs> desde año 2013 todavía nos quedan nueve meses 간자 cholaa mandu yaa. Yini, thakwaadda daa, nidon chosoon daa guur rinpaa, daa mazi cholaa mandamzi yaa tondan dambachi. Chivu samsamu, dindar nidumbo taa, dindar chena. Yini, dikei chambur riz, daa, nandu rin taa, diri naa, daa gunzu saaba chiviyo riz, baya, umari njitwaa 이네 dungyinti sadang kandir sotiri keshik yoris, oti sonsa, dhili ya dhubhataa yaa taa, yaabuji yunga yaa, susi, logi dhubhataa yaad keshimbo riz. Chi, dhubhati yinaa, khungsing jitangu, simli, simli khungsing dhudang shirang, yoni chogoi yinaa, ti pachaa saa, saa, yimachi Así que estos nueve meses que nos quedan de este año que no se pasen desperdiciados, que no desperdiciemos nuestra vida, que en estos nueve meses hagamos de nuestra vida algo con sentido. Y que aspiremos a ello, deseemos darle sentido a nuestra vida, eso es muy importante. Es, y por lo menos generando esa aspiración, ese deseo de ir dando sentido a nuestra vida. Ahora estamos con, con, vamos a comenzar un nuevo texto, un texto que es un texto que se llama Quirnalda de Joyas. Y eh, en este texto nos van a hablar de cómo ir creando nuestro bienestar nuestra felicidad como ir eliminando el sufrimiento pero hay que pensar por aspirar a querer hacerlo y eso es muy importante es como si una persona eh, la está pasando mal o una persona que no tiene mucho dinero pero tiene muchas ganas de ir de vacaciones entonces qué hace pues como tiene tantas ganas de salir de vacaciones pues va Juntando su dinero, lo va juntando, lo va juntando con el deseo de ir de vacaciones y va a llegar un día que va a tener lo suficiente para poder seguir de vacaciones. Pero si hay una persona que, aún teniendo mucho dinero, ni siquiera tiene ese deseo, pues teniendo los medios económicos, como no existe el deseo, pues entonces no se va de vacaciones. Por eso hay que comenzar con desearlo, con quererlo aspirar a ello porque así vamos creando también los preparativos necesarios para irlo creando por eso en esta vida es muy importante que nosotros tengamos esa fuerza mental de querer hacerlo esa aspiración a querer hacerlo Alīn dhīlī yaa kāngīya maṅgūchī ṭū sāma nī, wā tā sīmrīya lāndaṅga ya yujirīs, thāndrīya dhūga ya yujirīs, thāndrīya dhūga ya na maja chijiyo ma rīs. Nī yā la, nī kūdō khūmaṅgī kālayi maṅgū, chāp chayi, thāndrīya thāndrīya ga chūng rīs. Tā tī shūg sāmba

Por un lado, sí, vale, la vida futura, pero ¿qué pasa con esta misma vida? ¿Qué pasa con esta vida en la cual yo ya tengo problemas, dificultades, donde tenemos preocupaciones? Eh, también es verdad que hay personas que en esta misma vida pues tienen condiciones muy favorables y esas condiciones favorables incluso les puede llevar a generar orgullo. Para ello también tenemos que pensar que bueno, si en este momento estamos pasando por circunstancias muy favorables estamos muy bien es porque en el pasado en las vidas pasadas pues hemos acumulado hemos hecho algo bueno algo virtuoso y por eso ahora en esta vida tenemos los resultados positivos de esa acción estamos bien pero así como estás bien ahora como consecuencia de lo que hiciste en el pasado pues ahora también es el momento para ir creando acciones virtuosas, de ir practicando generosidad para que también en el futuro puedas de nuevo encontrarte en situaciones favorables. Así que es el momento ahora para practicar, para hacer algo virtuoso que nos lleve a que en el, en el futuro podamos encontrarnos con circunstancias favorables si ahora en este momento, pues, estamos pasando por dificultades, por problemas, y eso nos lleva a preocupaciones, etcétera, si estamos pasando la mal, es porque en el pasado no hemos hecho las acciones virtuosas para estar bien ahora. entonces, estamos experimentando simplemente el resultado de lo que hemos hecho. Así que si, que si quieres que en el futuro puedas encontrarte con condiciones más favorables, con condiciones propicias, es ahora también cuando tienes que empezar a trabajar, cuando tienes que trabajar en dirección a, a la virtud, a la bondad, para que así en el futuro te encuentres con circunstancias y condiciones favorables. Por eso es importante que eso lo tengamos claro. ¿Sí? 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 nāngāla piñi rungi chāi nāndā, sāla juñi rungi mbui nāndā, pañgalo de. Ṣe wānda rungi 아 dungi manduwa shāchi rīs. dāngā dungi manduwa shāchi rīs. yīne 마시 phe chādi, dāwā rungi dāngā dungi jūtu tū maṣi,

En general, tanto los animales que están volando por el cielo, los pájaros, hasta los que se están arrastrando por la tierra como los insectos, todos, todos desean ser felices y ninguno de ellos quiere sufrir. Y eso es una algo que estamos buscando en general. Todos buscamos eso ser felices y no sufrir. Sin embargo, y eso va para todos los seres y todos los animales. Sin embargo, aunque uno aunque estén buscando la felicidad no necesariamente significa que saben cómo construir esa felicidad. Aunque no quieran sufrir, no necesariamente saben cómo no cómo ir eliminando ese sufrimiento. De hecho, la mayoría de los seres que están en el samsara no saben cómo eliminar el sufrimiento, no saben cómo ir creando la felicidad. Aunque están buscando la felicidad y no quieren sufrir, al igual que cualquier ser humano, cualquier ser, nosotros mismos queremos ser felices, no queremos sufrir. Ellos desean lo mismo. La diferencia está en que nosotros podemos ver aquello que nos está causando, aquello que causa el sufrimiento. Y. El poderlo ver y el poderlo estudiar y analizar también nos está dando las herramientas para frenar aquello que nos está causando el sufrimiento. Y esa es la ventaja que tenemos. Mm -hmm. Con el estudio podemos eliminar ese sufrimiento. Mm -hmm. Mm -hmm. ṭukṣāt dāna, inī, nāmchō di, léhā dūcāt shiā pyochō dāna, māshita dāba xiegu yārīs, xie na, nīchū kala khaburīs, dā yānsa, yānsa, xie na, māngbō xie sāna, inī, simna jāna pindō yungu yārīs, o dī, nī, dāba kio xiegu yārīs, hān ṭukā, nī, di, yānsa, 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 xie na, inī, māni, amchō jīn, jāni jī pindō yārīmī shio, dā ima de que dosaje dando tanto za bullying que decirle me a usted a mi nombre de de soy yo hacer está no solo dele tembe se va de cambio ya pues yo dar ya de pejo da nada da sosolar darle yo decir esto eh lo que nos distingue como humanos es nuestra capacidad Intelectual, nuestra inteligencia. Porque si nosotros con esta inteligencia que tenemos la utilizamos de la mejor manera, lo utilizamos en dirección positiva, podemos incluso alcanzar el estado de un Buda, gracias a esta inteligencia que tenemos. Pero también gracias a la inteligencia humana, si se utiliza. De una manera muy negativa, si utilizamos nuestro cerebro para, para hacer daño, se puede, puede, el humano es el único ser capaz de crear una, un instrumento que puede eh, eliminar o puede destruir el mundo en un instante. Y eso es gracias a la inteligencia humana. Entonces, se puede utilizar de una manera muy virtuosa y alcanzar la vida, o muy negativa y destruir y destructiva. Así que. Nosotros, eh, yo sé que esto ya lo habéis escuchado en otras ocasiones, pero también como Gesela nos lo dice, no basta solo con escucharlo una o dos veces o más. Si nosotros no lo estamos pensando, no lo estamos reflexionando por nuestra cuenta, pues no nos estamos realmente beneficiando. No lo vamos realmente a asimilar simplemente por escucharlo. Lo necesitamos reflexionar, lo necesitamos analizar por nuestra cuenta. Así que tenemos una capacidad intelectual muy importante que ya la tenemos. Ahora está en nuestras manos el hacer uso de ella o no, utilizarla para algo virtuoso o no utilizarla. Eso está en las manos de cada uno de nosotros. ¿Hm? mi sámbó chó lá ló chó yá di chó ké xé wé ré ss. Nó dhó á chó dán dhé ya chó ké xé gá, dhó ngé sá dán dhé ya chó ké xé gá ré ss. Ná dhé témá ré ré ñé ré ñé, nén ká ré ré ñé ré xéñ bó sám ché xé wé xé wé pén dhó yá Las enseñanzas, ¿qué son? Pues uh, las enseñanzas están para que nosotros nos convirtamos en personas bondadosas. Ese es el objetivo de las enseñanzas, para desarrollar esa bondad de nosotros. Las enseñanzas están para que nosotros podamos crear ese bienestar, esa felicidad. Las enseñanzas nos dicen cómo ir destruyendo el sufrimiento, el malestar. Pero escucharla una, dos, de vez en cuando, no es suficiente. Primero hay que escucharlas. Después hay que pensar en ellas, reflexionar en ellas y poner en práctica aquello que estamos analizando, reflexionando. Cuando nosotros lo hacemos así, entonces es como si tuviéramos una comida enfrente de nosotros y, a, y al poner en práctica las enseñanzas es como si ya probáramos esa comida y al momento de probarla ya somos capaces de disfrutar el sabor de esa comida. Como te ve que mueves la cabeza y dice que no te gusta, co no comes. No, oda tinteji reyesi. Yine yina, chog chima ge gezi shaji chime tu damiyo, nime zindili yine, jime zina la, gangi nda manda chijung ma ngu yungo re, yine pinto zane yuwa marwe se na, da, chog nenga shengezi chogo to, gangi chabu nyo dungaji da, chog nenga ma shengezi chogo to, gangi

cuando estamos hablando de las enseñanzas y estamos se está diciendo que es, es, es para que es, esa práctica esas enseñanzas es para que nosotros vayamos construyendo ese bienestar en el futuro en las vidas futuras entonces es muy fácil preguntarse bueno únicamente están planteadas para el futuro para las vidas futuras y qué pasa con esta vida? ¿Qué pasa con esta vida en la cual uno ya tiene problemas más mayores o menores, pero que ya se viven problemas? ¿Estas enseñanzas no van a beneficiarnos en esta misma vida con los problemas que tenemos en esta vida? Y entonces eh, las enseñanzas nos benefician, incluso en esta misma vida. Es como una persona que a lo mejor está teniendo mucha hambre, y si es un sufrimiento padecer de mucha hambre. Y supongamos que tenemos dos personas, una que practica las enseñanzas y otra que no. Entonces aquella que está convencida en las enseñanzas, que las practica, en ese momento de malestar, en ese sufrimiento de, de hambre, que incluso está tan mal que está al borde de la muerte, del hambre que está padeciendo, puede soportar mejor ese malestar diciendo, bueno, si estoy padeciendo este este sufrimiento es pues porque me está madurando algo que yo hice en el pasado. Y el hecho de que ahora madure gracias a las tres joyas que a, me ayudan para que pueda ver que está madurando en este momento este sufrimiento significa que si ahora está madurando ya la carga de mis negatividades es más ligera, al madurar se hace más ligera, uno menos. Entonces, ese tipo de actitud, que es cuando uno lleva consigo las enseñanzas, le da la fuerza necesaria para saber llevar esas situaciones difíciles, saberlo llevar bien. Mientras que, por el contrario, si uno no tiene esa base y está padeciendo... Supongamos lo mismo, hambre. Entonces, todo ese padecimiento le, le va a llevar a preocuparse más, a tener miedo, a cuestionarse, será por esto, por aquello. Y en, aparte del problema que, es de ese, que está padeciendo de mucha hambre, toda esa carga mental que estamos metiendo con la preocupación, los miedos, la angustia, pues hacen de esa situación todavía más insoportable.

chéi ngang béi chéi dhé tsóó tséngi tóónyi dhú dhó tán, tséngi tóónyi sòyá zhéi róó dhé sánsá nó zhó nóng mañgó sá, kángé mañyó ya ní líg yó rés, o dhé chéi ma dhé nó ní kángé mañgó yó ngó yó ró wá sá dhé rá Lamsan lamsan khaku risi, lamsan lamsan chenen tantal hagu ma risi. Bayi, lopchino yaguchi, shiitza wote, lunin chazu kanga bataya tunga shirwa. Lunga yusu kanga, azayi chuyo singi di yaguchi riasami. Yana, takjaya chayani, susi, sherabu takjaya chayani. Lyu ding toba zida, yana, mungda kuni lunin chazu bataya dabuji maina, tazayi chayani, te yuhaa Hace un momento que se la decía, um, eh, cuando estás pasando un malestar puedes recordar a las tres joyas y decir gracias a las tres joyas por las que este resultado negativo ahora madura. Entonces algunos se pueden preguntar, bueno entonces son las tres joyas las que nos están trayendo estos resultados desagradables. La respuesta es no, es nuestro propia acciones negativas las que nos llevan a experimentar situaciones desagradables. Pero el hecho de recordar incluso en esas situaciones difíciles a las tres joyas y decir gracias por hacer que en este momento madure en mí esa situación difícil, es con la idea de que nosotros nos demos cuenta de que al pensar en las tres joyas, en esos momentos difíciles, por un lado estamos acumulando méritos y por otro lado nos está dando la fuerza necesaria para que en esos momentos difíciles podamos poner en práctica las enseñanzas. Lo podamos utilizar como un medio para que nos inspire a practicar, a hacer algo virtuoso en al respecto. Porque a fin de cuentas las enseñanzas son para que nosotros seamos capaces de transformar nuestra mente, de hacer algo, construir una mente virtuosa. Y entonces, al recordar a las tres joyas, por un lado estamos acumulando méritos y por otro lado nos está ayudando a sobrellevar mejor nuestro problema, a llevarlo con una mejor actitud, a no dejarnos mmm, angustiar por ello. Así que son dos cosas que logramos por recordar las tres joyas. De lo contrario, pues entonces, ¿qué pasa? Nos angustiamos, la estamos pasando mal, nos angustiamos, se vuelve un problema insoportable y y eso no, no, no favorece, al contrario, hace que la situación sea más difícil. Así que eh, es verdad que para que nosotros podamos tener esa actitud de que nos ayude a tener esa fortaleza de poder llevar bien nuestros problemas y, y que nos ayude a transformar nuestra mente y a practicar en esas situaciones las enseñanzas en Dharma, pues para eso eh, requiere, de, no va a ser de un día para otro requiere de una preparación en nuestra parte, un estudio que nosotros llevemos a cabo. Con ese estudio, conociendo bien la ley de la causa y efecto, pues entonces tendremos ya la fortaleza de poder llevarlo en, en esas situaciones difíciles, saber sobrellevar esas situaciones difíciles. Pero si no hay ese estudio por detrás, esa preparación, pues es muy difícil que eso suceda. Así que no... Eh, requiere de un esfuerzo en nuestra parte, de, un estu de, de estudiar, de, de analizarlo y entre más lo estemos analizando, más convencidos estaremos de ello. Y así podemos, en ese convencimiento, seremos capaces de transformar nuestra, nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Es decir, utilizar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Si a veces nuestra inteligencia no es capaz de abarcarlo, pues aún teniendo confianza ciega en ello, una fe ciega en ello, también nos favorece porque podemos decir, bueno, todavía no lo llego a entender, pero me confío y creo que ese es el camino, esa es la actitud y poco a poco vamos a ir sobrellevando los problemas de una mejor manera. Y bueno, en resumen, de las personas que estamos aquí, que son un poquito más de 30 personas. De todos los que estamos aquí, todos tenemos problemas. No hay nadie que se escape de ellos. Algunos tendrán problemas más gordos y otros menos, más graves, menos graves, pero en alguna medida todos tenemos problemas.

Porque incluso dice que hasta yo mismo que estoy explicándoles, yo también tengo mis propias dificultades. Por ejemplo, eh, en, en un día tengo que tomar de, de las medicinas tradicionales cinco pastillas. No. Eh, ¿Cazó? 12. 12, perdona, 12. <risa> sí, cada <laughs> bueno, 12 porque, claro, ya está contando no solo la de la medicina tradicional, sino también las medicinas de tibetanas, estas que son homeopáticas. Sí, estas se me hacen Pero yo sé que a pesar de esa, bueno, esa física que ¿Cómo? me lleva a tomar esa medicina, no es algo que me angustie ni me preocupa. Kiranzwaa titijin riz, su 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 la kange manda riri yaw riz, tali sem raya maji, sem raya chani kange mendo waas, kange saayaa yun saayaa tabjii chayaa, saayaa mando na nga su su gyujisaa chayaa riz, ntay sem raya chayaa ni, inii semba majiiwaa, teyaa nga nandoa majiiwaa, sem raya majiiwaa riz, sem kuyang

Y bueno, pues lo que quiere decir Geshe-la es que cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades, pero no hay que preocuparnos ni angustiarnos por esos problemas por los que estamos pasando, porque hay que darnos cuenta de que la preocupación, la angustia, todas esas ideas que nos vienen de preocupación no nos están sirviendo de nada. Solo nos llevan a pasarla todavía peor de lo que ya estamos pasándola. Entonces, dejemos a un lado, por el momento, dejemos a un lado las vidas futuras. En esta misma vida tenemos que aprender a encontrar una mente más relajada, una mente más... Tranquila, que los problemas los vamos a ir teniendo, que a veces son problemas en la familia o problemas con la pareja o porque no se tiene pareja. Y si ante esos problemas nos preocupamos, nos angustiamos, pues no estamos solucionando realmente nada. Hay también en la familia, por ejemplo, algunos se preocupan pues porque no tienen familia, otros porque tienen familia y, y porque los hijos les salen de una manera o salen de otros, problemas de diferentes tipos. Entonces, simplemente darnos cuenta de que preocuparnos, angustiarnos por ello, no nos no sirve. Hay que hacer algo, por supuesto, hay que hacer algo para solucionarlo. Si podemos solucionarlo, hay que trabajar en ello, pero preocuparnos y angustiarnos no nos va a ayudar. Por eso hay que ah, tratar de mantener una mente relajada, una mente tranquila, incluso en las situaciones difíciles. Y más ahora que en nuestro tiempo estamos pasando por muchas dificultades. Y si estamos pasando por dificultades es porque en el pasado hemos hecho negatividades, hemos hecho muchísimas cosas que nos han llevado a que ahora nos encontremos con el resultado, que ahora nos encontremos en una situación, en un tiempo donde la situación es muy difícil de desempleo, etcétera, y no solo eso, sino también ambientales, está cambiando el clima, que se hace más calor cuando no tocaría hacer calor, que hace frío cuando no tocaría hacer frío o lo que está también sucediendo en nuestro mundo: hay terremotos, inundaciones, o lo que sucedió hace poco, ese meteorito que se acercó y, y, y entró dentro de la atmósfera de la Tierra. Es decir, hay muchas situaciones eh, difíciles, extrañas, que están pasando en nuestro mundo y es consecuencia de lo que nosotros hemos creado. Así que. Más que preocuparnos, hay que ver qué podemos hacer por ellos. Y si no podemos solucionarlo, pues también darnos cuenta de que la preocupación no nos va a ayudar. <coughs> lo que quiero decirles es que no se dejen llevar por la preocupación por las angustias porque no ya solo afecta a nivel mental sino también a nivel físico al cuerpo cuando estamos preocupados angustiados no podemos dormir, no podemos comer no nos, no nos da no nos da hambre entonces pues claro nuestro cuerpo se va debilitando y podemos fácilmente caer en enfermedades así que hay que aprender a, a encontrarnos

y bueno y también tenemos que tener presente que cuando estamos hablando en nuestro comportamiento físico también incluso cuando nos encontremos con alguien que no sea de muy de nuestro agrado tratar de comportarnos bien es importante que nosotros nos comportemos bien tanto física con nuestra palabra con los demás porque lo más importante es ayudar a los demás y si no podemos ayudarlos por lo menos no hacerles daño no generar envidias no generar celos no hacer todo lo posible que podamos por ayudarles y beneficiarles a través de nuestras acciones de cuerpo palabra y mente no, no, no.

Y cuando lo que está diciendo Kesla es que cuando nosotros vemos que alguien que no nos cae muy bien tiene problemas, no hay que alegrarnos por los problemas que tenga. Porque al momento de alegrarnos por el mal de otro, estamos haciendo un mal uso del regocijo. Si el regocijo ante lo virtuoso nos trae muchos beneficios, ante lo negativo nos trae mucha negatividad. Lo opuesto. Por lo tanto, no hay que regocijarnos por el mal de otra persona. Y si vemos que otra persona pues, está pasando por una situación difícil, mejor decir pobre o qué pena que tenga que pasar por eso, es ese tipo de sentir compasión por, por ese tipo de situación difícil por la que pueda pasar otro y generar esos sentimientos, esas emociones es más virtuoso y nos está llevando a acumular más virtud, más méritos esa actitud que la contraria. Y si vemos vemos que a, a unas personas pues le va muy bien, tienen éxito, todo les va de maravilla, hay que también aprender a alegrarse por ellos, regocijarse, qué bien que les vaya bien, me alegro porque tengan éxito, me alegro por ellos, porque si nosotros hacemos lo contrario, nos entristecemos. Ah, porque ellos sí y a mí no. Pues en ese momento que generamos esos pensamientos, ya estamos la estamos pasando mal nosotros. Cuando no <laughs> nos alegramos por el bien de otros estamos porque así y a mí no, qué pena que ellos sí no solo ese momento la pasamos mal, sino que además estamos creando las causas para pasarla todavía peor en el futuro. Y es importante que esto lo tengamos presente en nuestra vida, que lo estemos recordando en esta vida, en nuestro día a día, que estemos recordando tanto lo bueno como lo malo. Cuando digo recordar lo malo, es um, que re lo reconozcamos, que sepamos esa actitud no es correcta, ese tipo de sentimientos no son correctos, y al momento de recordar que no son buenos para nosotros, pues entonces tratamos de evitarlo.

¿Para Para Vale. Vale, entonces, eh, lo Pago dice, al principio nosotros tenemos que reconocer aquello que es opuesto a un comportamiento virtuoso, meritorio. Es decir, que nosotros comenzando con aquellas personas más, más allegadas a nosotros, más cercanas a nosotros, tratar de con ellos ser buenos y hacer oraciones, hacer, crear esa aspiración, a generar esa bondad, empezando con aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos con los que convivimos, con los que nos rodean. Y el primer paso a dar es... Evitar acciones que no sean virtuosas. Aquello, aquello que es negativo, aquello que no es virtuoso, lo primero es evitarlo, no hacerlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se chi kumarabu khantraya kiamnaa, githi namshaa tila, mighi chibunga siddhunga shimaasunga naa, noo ti taa yungu yaa maari, tsaaha mayabu draabu ziwaa maara taa, suna maya thangbu thangbu, mighi chibunga siddhunga shiisunga dhuriya, soo ti 이 harisitaa 남자들 방 chibunga siddhunga shiisunga daa ti, ini githi namshaa laa, panglaa ziyaa dhiriya, dikbaa Al principio, dice, al principio uno tiene que ir eliminando o evit eliminando las acciones no virtuosas. En, en, en el nivel medio, pues ir eliminando el aferramiento a la identidad. Y el, ya por último, eliminar ese aferramiento a la, eliminar la actitud egocéntrica. ¿Qué quiere decir? Esa es la frase completa. Quiere decir que para poder desarrollar esa visión correcta de la realidad, esa ausencia de identidad, uno tiene que basarse en la ética, en un comportamiento correcto. El, para lograr todavía, lograr eliminar esa actitud egocéntrica en donde se está estimando más a uno mismo que a los demás, lograr eliminarla está basándose en la ética, por eso en primer lugar uno tiene que evitar o eliminar las acciones negativas y esa es la base, porque si queremos desarrollar esa visión de la realidad, si queremos desarrollar esa visión que estima más, esa que estima más a los demás que a uno mismo, su base para que pueda conseguirse es la ética. Es y cuando hablamos de ética nos referimos a ir Distinguiendo entre lo que es virtuoso no virtuoso, e ir acumulando acciones virtuosas y eliminando las acciones no virtuosas. Porque si esta base de este comportamiento de acumular virtud y evitar negatividad no está, no existe, entonces tampoco está dando lugar ni al poder eh, obtener la ausencia de identidad ni a obtener eliminar el, el egocentrismo. Es imposible si no está la base. Y esa base que estamos hablando es lo que es la virtud y no virtud. De que hay que evitar cualquier acción negativa, por muy pequeña que sea, hay que evitarla. Y cualquier acción virtuosa, por muy pequeña, por muy sencilla que esta parezca, hay que hacer todo lo posible por hacerla. Mm -hmm. yabili dambi dambi zhimbuzi chungaansi, ki chingwaansi, duxi, ki yubi na xinkei shiga riz. Tadi kandayagikishi yabiyaraasini, ligi dhanla dhiaxayaxaadi, yansongi, dungi di nyumbu mba. Yini kondogu dhiva zhibdaan chi, thayatsi, taa, milu zhimbuzi zhibdaan shibyaa dhiz. Ta, kondogu dhiva dhizamgi, yini shogu ribyaasini, di shogu mariz, tabai

Este texto que estamos viendo ahora, eh, que es el texto de la, la guirnalda de joyas, de, que, es, que tiene un sentido llamarle guirnalda, es como un, como, un, como un rosario de joyas, también se le dice, un rosario de joyas. Porque, es decir, un rosario como que está unido va dando lugar al siguiente... Al, pasas una vuelta, viene la siguiente, la siguiente. Y eso es lo que trata, de que hay una continuidad. De que, en primer lugar, la necesidad de, de, de que no queremos renacer en lugares desafortunados, en reinos inferiores. El escapar de los reinos inferiores y poder obtener un buen renacimiento en los reinos superiores. Entonces, el primer lugar es crear... A aquello que nos lleve a obtener un buen renacimiento, especialmente un renacimiento con un precioso renacimiento humano. Luego te das cuenta de que aún renaciendo en un renacimiento superior no es suficiente. Necesitamos lograr esa felicidad de la liberación. Pero luego te das cuenta de que esa felicidad de la liberación no es suficiente, porque aún estando en un estado libre de, de sufrimiento, en una felicidad total, todavía no has alcanzado ese estado de completación en el cual tienes todos los logros ya realizados y en el que, en el que todas las negatividades sean, bueno, todos los son, oscurecimientos. Todos los inconvenientes se han eliminado. Ese estado perfecto en que se ha eliminado todo los oscu oscurecimiento y se han logrado todas las cualidades, no se consigue simplemente por, la por alcanzar el estado nirvana o alcanzar la liberación. Hace falta alcanzar la budidad, el estado de la omnisciencia. Entonces, el siguiente paso de cómo conseguir esa omnisciencia. Por eso se le llama así: es en guirnalda de joyas. Es una continuidad un orden. Y esto está, de hecho, esto está relacionado con la frase con la que comenzó hace un momento, de pago que decía, al principio, evitar las negatividades, acciones no virtuosas. En segundo lugar, en, estado un, en ese estado medio, pues, ir, crea, ir eh, a, alcanzar la ausencia de identidad. Y por último, eliminar el egocentrismo. En esa pequeña estrofa, ahí está condensado, pues, de igual manera, este camino que está expresado en esta guirnalda de joyas. Este texto de la guirnalda de joyas, um, el que lo compuso es Nagarjuna. <coughs>

Nagayuna, estamos hablando de un gran erudito de la India. Por supuesto que en la India existieron muchos grandes eruditos y estos compusieron muchos textos, que, que son muchísimos los textos compuestos por eruditos. Sin embargo, de entre los eruditos, principalmente tres de ellos fueron los que sus textos se tradujeron al, al tibetano. Y de esos textos traducidos al tibetano, los textos de Na, como los textos de Nagayuna, no hay igual. En los textos de Nagayuna se está hablando tanto del sutra como del tantra de una manera tan magnífica, tan, tan bien que no hay comparación alguna. Mm. Entonces, ¿cómo aparece Nagaryuna? Pues bueno, cuando el Buda pasa más allá de Nirvana, 400 años después de, de eso, aparece Nagaryuna. Y en esa época en la que aparece Nagarjuna, la ¿cómo era la situación de la India? Chijungi ngā dāng zyabu 중국 shibu chiyo chungo kō yorī, nī chiyo nyam nian shingi dā, kagāla tajia chungo shirā shungo rīs. Dā dī nān sanjia yang nirā, lō shibu jā, lō nirī, nī dā, tibu chungo shingi dā sanjia kama rīs. O dā, dī jiribē, dungdashi dār nirabirā sanjia kama rī, tibu En la época en la que el Buda estaba presente, pues estaba muy bien establecido lo que eran los dos tipos de vehículos. Estaba establecido también lo que correspondía a las enseñanzas tántricas, etcétera. Es decir, había mucha claridad en cuestión de lo que eran las enseñanzas. Y por supuesto, excelentes practicantes que llevaban a cabo de manera excelente estas enseñanzas. Pero después de los cuatro, después de 400 años de que el Buda pasó más allá del Nirvana, las cosas empezaron a degenerarse. Y llegó un momento en el cual ya no se hablaba del vehículo Mahayana. Se decía incluso que las enseñanzas Mahayanas no eran enseñanzas del Buda, no las había expresado el Buda. Y por lo tanto, decían, no son enseñanzas del Buda y lo único que realmente son enseñanzas de él son todo lo correspondiente a las del vehículo Hinayana. Por lo tanto, estaba pasando por un momento en el cual estaba a punto de cambiarse completamente esa visión de las enseñanzas del Buda. Es en ese momento...

Cuando estamos, estaba en una época en la cual las enseñanzas de vehículo Mahayana estaban prácticamente desapareciendo, lo cual significaba que también los textos que reflejaban esas enseñanzas estaban desapareciendo. Se dice que en el mundo de los humanos habían desaparecido, solamente se encontraban en el mundo de los dioses o en el mundo de los nagas. Y, y cuenta la historia que Nagar descendió al mundo de los Nagas para recuperar esos textos. De hecho, esos textos de las 100.000 estrofas, está, está todavía, puede verse, que cuentan que lo, eh, lo, eh, lo, eh, lo recuperó Nagayuna o del mundo de los nagas y que está en, en Nepal, que se puede incluso ver en Nepal. Entonces es una época en la cual las enseñanzas mahayana estaban prácticamente desapareciendo y él tuvo que recurrir a, a descender al reino de los nagas para recuperar estas enseñanzas. ¿Sí? u maa 르즈마스 tuu. Rizu ngaa tu, sikiri, rizu tuuwa sikiri. Rizu sabuzi maa. Rigwe chok. Rigwe chok sikiri. Rigwa kiazu naa shi. Rigwa kiazu naa shi dhani. Tindayi tenzi u mandawa. Ngaa sikiri, tuuwa sikiri. Tindayi dzumnii. Tuzpaa, saba shaibari Y luego no simplemente se dedicó a convencer a la gente, estas enseñanzas, estas son enseñanzas del Buda, son auténticas enseñanzas del Buda, a pesar de lo que muchos estaban creyendo. Él no se dedicó a ello, sino que él, a través del análisis, a través de una reflexión analítica y lógica, trató de demostrar cómo estas enseñanzas mahayana sí que eran enseñanzas del Buda. Entonces se dice que compuso lo que se le llaman los, los textos de lógica como un océano. Es un océano de, de razonamiento lógico en el cual está comprobando que esas enseñanzas son enseñanzas del Buda. Y esos son textos que se llaman, es un lago de razonamiento que está expresado, algunos dicen en seis textos, otros en cinco textos, pero en los cuales lo importante es que en estos textos está demostrando cómo el vehículo Mahayana sí que es enseñanza del Buda. Mm. Ta, y además lo está explicando de una manera tan, tan clara que no cabe duda que tiene que ser enseñanza del Buda. Mm. Para, hace un momento, dice, ese, esos seis o cinco textos de ese lago de razonamiento porque algunos dicen cinco y otros dicen seis pues los que dicen seis es porque están contando a este texto de el, guirnalda de joyas como, el, como parte de esos textos y otros no lo consideran por eso los que lo cuentan como parte de esos textos de océano de razonamiento por eso dicen seis y los que no lo consideran pues dicen pues cinco ¿Sí? Uh -huh. Lo que sucede es que los cinco textos, aparte de este, están hablando única y exclusivamente de la vacuidad, de cómo demostrar, establecer esa visión de la vacuidad. Mientras que el texto que está, que el, la guirnalda de joyas, or, ornamento de joyas, también se le llama así, este está formado tanto, por supuesto, que también está tratando el tema de la vacuidad, pero también trata el tema de de las acciones extensas. Uh -huh. ¿Sí? y por la manera tan clara y elocuente con la cual nagarjuna logró demostrar este, estos a través de un razonamiento y, y, y clarificar lo que eran las enseñanzas del buda por eso en la india se le llegó a llamar como el segundo buda ¿Sí?

y demostrar que provenía también de enseñanzas del Buda, el vehículo Mahayana. Por eso se llamó el segundo Buda, pero lo mismo, esa degeneración incluso también sucedió en su momento en el Tíbet. En el Tíbet hubo un momento en el que florecieron las enseñanzas, empezaron a degenerarse, empezó a confundirse entre lo que es el sutra y el tantra y lo que es la, la visión correcta de la realidad, que por eso luego viene la Amazon capa que se dedica a clarificar todos esos temas, ponerlos muy claros y por eso también se le llegó a llamar a la Amazon capa como el segundo Nagaryuna. <laughs> bueno, eso, es, eso cuenta. Sí, ¿te, te parece bien, dice lo que está explicando. Sí. <muk> Padma <password> Pues claro, lo que pasa es que con Palma fue mucho, mucho anterior. Entonces, Palma que también se dice, Palma Sambhava era el Buda también, se dio a florecer las enseñanzas de, del Buda. Pero estas enseñanzas fueron a de, a deteriorándose y es cuando aparece, ya más adelante, la Masongkapa. Entonces, uh el -huh. de Pues sí, porque con Paz es, podemos decir, es el origen, donde se dio, dio origen a que florecieran las enseñanzas en el Tíbet, porque había muchas dificultades para que estas enseñanzas florecieran, se, se pro, proliferaran, porque había muchos espíritus malignos que Padma gracias a Padma lograron eh, dominarlos y así, gracias a ella, pudo florecer las enseñanzas. Por eso también hay mucho que decir y agradecer de Padma Ahora te toca hacer el segundo Padmasambhava en España. ¿Qué hizo Padmasambhava? Hizo florecer y propagar las enseñanzas budistas. Pues ese es tu trabajo. Sí. En España. Así, que los dos días, como los dos días más chicos, sin mucho sueño. En el día cuando ya vuelta me tams, ya sean de tres horas, -huh. ya uh vuelta -huh. me tams

Y bueno, este lo que está claro es que Nagayuna fue un gran expositor de las enseñanzas y que gracias a él se pudieron clarificar y mantener estas enseñanzas. este texto que estamos viendo de nagayuna, que vamos a ver, se, es un, se, en el título también lo menciona, son consejos para el rey. y aquí hay unos que dicen bueno. Eh, hay algunos eruditos que dicen son consejos que nagayuna está dando específicamente a cuatro reyes. otros dicen que son los como al principio del texto solo menciona consejos al rey. No se sabe si está hablando a los cuatro reyes o si está hablando al rey con el cual, si recuerdan, Nagayuna también hizo un texto que se llama La carta de un amigo, que está compuesta para un rey en especial. Entonces dicen que este texto también está compuesto para el mismo rey y hay otros que dicen que cuando se refiere al rey se refiere a un rey que cuyo reino se encontraba en el sur de la India en un lugar más distante. Entonces, no queda claro a quién es el rey, pero está claro que es son los consejos dados a un rey, pero a pesar de que están dados a un rey son los consejos en el cual son para cualquier otro individuo, para cualquier otra persona, porque como ya mencionó, es una guirnalda de joyas o un rosario de joyas en el cual va a comenzarnos a explicar desde el principio, desde la necesidad que tenemos todo de eliminar negatividades y acumular acciones virtuosas. <coughs> Entonces, con esto, pues se ha explicado el significado del título del texto. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, pues pregunten. Ha, ha dicho que había tres sabios muy importantes y uno en la carrera. āhā lé, képā, képā kéchenbō māmbo duwā giyā kārlā, nāni di képā di, képā kī shūṅ, pē, pē kēlā giyūr bārvā. Rē rē, māmbo yō rīs. Māmbo rā, tsūṅ chībō marayā, māmbo duwā. āhā, yā rē, māmbo yō rā. āhā, tīnchū pūdī nīcate, kakā képā Eh, si dije tres ha de haber sido un error mío es, se refería a que hay muchos textos compuestos que sean de grandes eruditos que se han traducido al, al tibetano y de los ¿cuándo? ¿Nikia, que yo, yo, yo. Ahí, ahí en el altar tenemos lo que se llaman los, los textos de Tengyur que están formados por más de 200 textos compuestos por eruditos de la India que están traducidos al tibetano acá hay muchos Dije tres, fue un error mío, son muchos. ¿No? Hay ah, otra cosa. Ya, ya. La Galilda dice que era 400 años después de Buda, entonces era antes de nuestra era. Sin embargo, Padmasambaba es del siglo VIII de nuestra era. Hay, hay alguna confusión. Padmasambaba, Naga Yunan Yela y Yun Barbado. Sí, es que Palma Zambaba es mucho posterior de Nagarjuna. Es posterior. Ah, te da te da Palma Zambaba de peor, ¿sabes? Posterior, claro. Dios es. Palma de peor, ¿sabes? Amor con Sangeres. No, no yo ujin yo No, pues de tiempo de Nagarjuna pen te shushulores. Es que estaban hablando y no, no me enteré mucho. ¿Qué que se la? Hmm. Cidang bayman san bawaddi da nangajunay shugul e, peyvisaa yaw marayas, nu no, no. jo ujian yul nganay san jani, mm nu -hmm. ujian yul shugayarayas mm -hmm. san jay shingam, taa mm -hmm. poyo Lo que pasa es que cuando se habla de Padma Sambhava, como Gishala también lo dijo, es un Buda. Entonces tampoco es que surge después de. De hecho, Padma como dice, surge de Loto, como es su nombre, quiere decir que surge en una tierra de los Budas. Es un Buda. Entonces, por eso es que no se puede decir surge después de o antes de surge. Eh, es un Buda. Pero cuando aparece en ese mundo, aparece

Jambel nin burin duseje Pagina 235. John Jesusimjor nin boche ma ken panake yuchi pa me paia con el pewajo jambel baujida ke pata kunlo sampotian teshinte te da contigo jesus dalochi